La Albufera de Valencia es un espacio natural costero situado en el Golfo de Valencia. Debido al alto valor de sus ambientes acuáticos, terrestres y marinos y la biodiversidad que estos albergan, se encuentra protegida a escala local, regional e internacional. En la Albufera de Valencia, los distintos ambientes están interconectados. Es por eso que es imprescindible una visión integral de todo el espacio natural, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el mar, el litoral, la laguna y los arrozales. Hasta hace apenas unas décadas, el mar de la Albufera mantenía amplias playas, con aguas más limpias y abundante vida submarina. Una riqueza ambiental que ha promovido el desarrollo de actividades como la pesca artesanal o la gastronomía local. Todo ello ha creado una cultura ancestral que aún hoy perdura y mantiene un fuerte vínculo emocional en las personas que viven y trabajan en su entorno. Yo creo que para todos los valencianos el entorno de la Albufera es algo muy nuestro y que además encierra unos valores naturales que los que tenemos amor por la naturaleza desde muy pequeños nos engancha y nos atrae de una manera brutal. Pues yo soy del Saler, entonces me he criado aquí en el mar. Aquí aprendí a nadar, a bucear, a pescar, aprendí vela ligera, aprendí windsurf y kitesurf, y he tenido una relación absoluta y total con el área marina, siempre. Yo soy de Valencia y con mi padre, desde bien pequeñita, me he criado tanto en la Albufera como en el centro de recuperación de la granja de Saler, concienciada de que teníamos animales como tortugas marinas aquí, en esta zona. Entonces, emocionalmente, para mí siempre he sentido un vínculo muy fuerte de protección hacia este área y, sobre todo, de trasladar a la población y a la gente la riqueza que tenemos aquí. Desde luego, poder trabajar para conservar este área tan importante para Valencia, pues sí que tiene un vínculo emocional muy fuerte. Muchos ciudadanos lo desconocen, pero el área marina de la Albufera se encuentra protegido al mismo nivel que el resto del humedal. Forman parte de la Red Natura 2000, la red de espacios naturales protegidos más importantes para la conservación de la biodiversidad en Europa. Sus principales valores radican en los fondos arenosos, en los que se establecen praderas de plantas marinas y de algas, que suponen el hábitat para una gran cantidad de invertebrados y de peces pequeñitos, que a su vez suponen la base de la cadena trófica de otros peces de mayor tamaño, de tortugas marinas, de cetáceos y de aves marinas, que es uno también de los grandes valores por los que este espacio está protegido. Yo destacaría lo poquito que nos queda aún de Posidonia oceánica, quedan ahí algunas manchas aisladas. Luego, por otra parte, hay algunos afloramientos rocosos muy interesantes, de forches que se comentan por los lugareños y que, bueno, pues presentan unos fondos de comunidades precoralígenas o coralígenas también muy interesantes y muy ricas en biodiversidad marina de invertebrados, gorgonias, incluso langostas, cefalópodos y muchísimas especies realmente muy, muy interesantes para el medio marino. Se pueden observar gran cantidad de lasmobranquios, rayas y tiburones, muchos de ellos también en peligro, además de nacra, algunos pequeños parches de pradera de Posidonia, varias estrellas de mar. Según la época del año, innumerables cantidades de aves, muchas de ellas amenazadas, como por ejemplo la pardela balear y también varias especies de charranes. Tener al lado de un humedal tan importante como este y con una marchal, unos campos de arroz, como los que tiene la Albufera, con el bosque de la Devesa y además poder estar observando el mar, pues yo creo que hay pocos enclaves en el territorio español que reúnan todas estas características. Y bueno, tenemos las maravillosas aves marinas, como por ejemplo tenemos el chorlitejo patinegro, que está por aquí, por esta zona. Yo creo que es un animalillo que todos le tenemos bastante cariño y queremos proteger. Y últimamente estamos viendo pasar muchos grupos de delfines mulares, que para nosotros que nos llevamos dedicando al mar tantos años, es una maravilla tenerlos tan cerca de casa.
Mantener unos fondos y una biodiversidad marina en buen estado supone la base de la economía ligada a ciertas actividades recreativas, pero especialmente de actividades pesqueras tradicionales sostenibles, como por ejemplo la recolección de teguinas. En cierta manera, también es un motivo que genera un mayor valor a la gastronomía relacionada con el producto local y de calidad. Por ello, el proyecto europeo Interreg TUNAP busca la conservación de la biodiversidad marina en equilibrio con la pesca, el turismo y los usos recreativos. Porque, al fin y al cabo, la viabilidad de estos usos económicos depende directamente de que la biodiversidad se encuentre en buen estado. Precisamente en este proyecto hemos creado un espacio de encuentro de un abanico muy amplio de actores implicados o interesados en la gestión del área marina, que hemos empezado a trabajar conjuntamente con un enfoque integral sobre los principales problemas de conservación del espacio. Las amenazas que afectan a la parte marina de la Albufera son muchas y es muy difícil nombrar a unas sin nombrar a otras porque están todas relacionadas. La destrucción de los fondos marinos y la pérdida de las praderas de fanerógamas marinas hace que caiga toda la productividad y sin ello se van a ver afectados tanto las aves como peces, como toda la biodiversidad. Yo creo que la contaminación, la pérdida de la calidad de nuestras aguas es muy importante y sobre todo la tipología del fondo, la propia sedimentología. Hemos de tener en cuenta que las acciones antrópicas que estamos realizando en la costa significan en ocasiones cambios de las corrientes marinas habituales y por lo tanto el transporte de sedimentos de un lugar a otro cambia y las praderas de Posidonia en ocasiones sufren fenómenos de enterramiento por sedimentos, ¿no? La principal amenaza para mí es la falta de aportes sedimentarios y además tenemos al puerto de Valencia que también es una trampa de arena. Toda la dinámica litoral norte-sur hace que una gran masa de arena quede atrapada en la zona norte. Estando tan próximo, pues de forma inevitable impacta, ¿no? Ya no solo por la autopista que tenemos de barcos, no solo hacia Valencia, sino hacia otras áreas del Mediterráneo, sino por el crecimiento mismo de las infraestructuras y de ese estilo de vida no sostenible, ¿no? ¿Qué peligro tenemos ahora con el mar? El peligro que tenemos es no que se me coma la casa, o sea, vamos, eso sería lo de menos. O sea, el problema es que se coma esta reslinga y que se salinice la albufera, porque no olvidemos que la cuestión está muy clara. Aquí tenéis el mar, lo podéis ver perfectamente, y hay 50 metros o 70 metros menos que en los años 70. Desde Sea Overlife venimos trabajando en la conservación de la albufera desde los años 60. La parte marina de la albufera es tanto o más importante que incluso la parte terrestre y está sometida a unas presiones muy parecidas, con lo cual el enfoque de trabajo es muy similar. Tenemos que trabajar con presiones humanas, tenemos que trabajar con contaminación, tenemos que trabajar con desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad. Una biodiversidad que en la parte marina es mucho más difícil de medir, de hacer un seguimiento y de conocer su estado. Nosotros desde el INEDMAR, el Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia, estamos trabajando desde hace años en las comunidades de foraminíferos bentónicos que existen en la zona de la laguna y alrededores. Sin duda es una comunidad biológica también muy interesante que da mucha información acerca del estado de salud ambiental. Nosotros durante más de 10 años tuvimos una estación marina de control de las comunidades sedimentarias para estudiar las diferentes comunidades marinas dentro de lo que sería la directiva marco de aguas, ¿no? Para estudiar la calidad de estos fondos marinos. Nuestro
nuestro área de trabajo, nuestra preocupación es la conservación del medio marino, entonces el Parque de la Albufera está dentro de ese contexto, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde luego una labor muy importante en recuperación de fauna marina, que esa fauna marina pues también está presente en este área, pero luego quizá gracias a esa recuperación o a ese trabajo o a ese mantenimiento de animales que hacemos aquí, pues tratamos de potenciar mucho la educación o ese cambio en la sociedad que buscamos. El área marina protegida de la Albufera para mí y para la organización, para Xaloc, es un área muy, muy importante, ya que es muy rica en especies y la tenemos muy cerquita de casa. Hace unos años nos dimos cuenta que aquellos que más estaban en el mar, nuestros ojos en el mar, eran los pescadores profesionales, y decidimos llevar a cabo un contacto diario con ellos y una comunicación diaria y concienciarles de que hay tortugas en el Mediterráneo y que en el caso de que se encuentren una, para poder rescatarla, tendrían que llamar al 112. Nuestra ley de turismo, ocio y hospitalidad incorpora, como no podía ser de otra manera, todo con los objetivos de desarrollo sostenible de caminar hacia un turismo responsable. Por lo tanto, incluye acciones encaminadas a la conservación del área marina de la Albufera, entre otros territorios. Uno de los productos turísticos que ahora mismo se está desarrollando, impulsamos, apoyamos, es el ecoturismo, que evidentemente se basa en esos principios, en la interpretación del medio natural, que conlleva evidentemente su conservación. Nosotros siempre planteamos la actividad del turismo ornitológico no solamente como una actividad turística, sino como una actividad educativa, de educación ambiental o de conservación, ¿no? Porque nuestro mensaje no solamente es disfrutar de lo que se está viendo, sino transmitir a los clientes que tenemos la importancia de los hábitats en los que están observando las aves, de importancia de esos hábitats y la necesidad de su conservación. Una de las cosas que más hacemos es la protección de la limpieza de las playas en general. Nosotros nos gusta surfear en aguas limpias y en playas limpias. Sabemos de la presencia de aves nidificantes en algunas épocas del año, hasta julio, en concreto el corriolet y otras especies de limícolas. Somos los primeros valedores de esas especies. Nosotros no queremos interrumpir ni molestar. Algunos de los que vivimos creemos en el parque, creemos y somos los auténticos vigías. Con el proyecto pretendemos mejorar las capacidades de gestión de la parte marina de la Albufera e identificar sus principales necesidades, creando iniciativas para resolverlas mediante la colaboración entre distintas entidades. El objetivo es desarrollar un trabajo colaborativo en el que cada entidad suma en la medida de sus posibilidades y dentro del ámbito de sus experiencias, construyendo una gobernanza en común. Desde Xaloc tenemos una visión muy optimista y creemos que proyectos como este y la puesta en común de otro tipo de proyectos están aún a tiempo para salvaguardar esta zona y poder hacer de ella un hábitat muy interesante tanto para el uso público como para la conservación marina. Entonces creemos que la unión hace la fuerza y es importante que todos los colectivos estén de acuerdo y sobre todo vayan en la misma dirección para que un proyecto sea exitoso. Sin duda, estos proyectos que intentan juntar a todas las personas implicadas y que tienen interés son muy complejos de desarrollar y trabajar, pero sin duda son la vía de poder encontrar soluciones eficaces para poder salvaguardar este tipo de espacios. Este tipo de procesos son importantísimos porque hay muchos actores que intervienen en esta costa. Estamos hablando de 30 kilómetros de playas hasta Cullera. Vecinos, surfistas, pescadores, gente nativa. Lo vemos muy importante porque pensamos que podemos llegar a un punto de equilibrio, lo que se habla tanto de sostenibilidad, y buscar unos acuerdos que nos permitan a todos practicar nuestras actividades, siempre teniendo por encima de todo el objetivo principal, que es de proteger y mejorar toda esta zona costera. Pero lo que hay que hacer es sumar. Lo que hay que hacer es sumar y es esa gobernanza conjunta de todos, y más que en este parque que está al lado de Valencia, que es el pulmón de Valencia, que lo necesita Valencia, que no lo puede perder Valencia, ni Europa ni España, evidentemente.
ciencia. Tenemos que estar todos juntos, unidos, aportando cada uno lo que sabe y los intereses que tiene para poder llegar a soluciones reales, eficaces, que sin duda, si las compartimos todo, van a llegar a buen puerto. Con una biodiversidad en un buen estado de conservación ganamos todos. La biodiversidad porque está, y los hábitats que están en ese buen estado de conservación, las actividades económicas que se basan en ella, como el turismo, van a ganar, las actividades económicas como la pesca va a mejorar también porque en el fondo dependen de esa biodiversidad, con lo cual no es que seas, pues, no es que haya que cuestionarse si ese camino es posible, sino que hay que creer ciegamente en ello porque es la única vía. El futuro del área marina de la Albufera pasa por ponerla en valor, en unir fuerzas e involucrarnos todos de una manera coordinada en su gestión y conservación, y en hacer del mar un lugar más rico y diverso.